Hello, everybody. Good evening. Welcome. How are you Hello, doing? good Hello. evening. Hello. Hi. I'm How are you? so glad to see you tonight and very punctual. Thank you very much for joining on time. Thank you. Yeah, because this allows us to start and be on time, right? There you are. Thank you. Okay, then welcome again. And we're going to start a class by talking about the days of the week. Do you know the days of the week? I sent a song. Les envié una cancioncita por ahí para que se divirtieran un ratito y volvieran a sus días de infancia. Yes. All right. A ver, ¿quién me canta la cancioncita? a ver, vamos a ver, vamos a decir los días de la semana. Days of the week in order, from Monday to Sunday. Monday, Sunday. Monday, Monday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Friday, Thursday, Saturday, Thursday, Sunday, Saturday, Friday, Friday, Thursday. Monday, Okay, ahora con ritmo. Monday, Tuesday, Thursday, Friday, pero después de Sunday, Tuesday, ¿qué va? Y después de Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Sunday. Monday. All right, there you are. Got you guys. So remember, the days of the week. Which are the days of the week? Which are the days of the week again? Thursday. Empezamos con Monday, ¿verdad? Monday. Monday. Monday, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, veo que se les están olvidando. Vamos a ver, traigamos a memoria a todos. Desde aquí atrás del cerebro vamos empujándolos para adelante. Vamos, vamos. Tenemos que ponerle ahí. Vaya, vamos. Monday, Tuesday, Monday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday, Sunday. The days of the week. the The days days of of the week. The week. Days of the week. Okay, I start and then you continue, okay? Monday, Tuesday. Monday, Tuesday, No. Wednesday. Yeah, Wednesday. Yo Wednesday. comienzo y ustedes siguen con el que yo me quedé, ¿okay? Vale, vamos a ver. Monday, Tuesday, Wednesday. Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday, Sunday. Sunday. Yeah, there you are, there you are. Vamos otra vez. Monday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday, Sunday. Yeah, there you are. Okay. Monday, Tuesday, everybody. Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Sunday. How many days are in a week? How many days are in a week? Seven. Seven. 7 days. 7 days. Exactly. How many days are on a weekend? How many days are on a weekend? 2 days. 2 days. Which are the days of the weekend? The weekend days? Two days. Saturday? Saturday, Sunday. Sunday. Saturday and Sunday. Yes, correct. Okay. Let's say days of the week in order again. Okay, so Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Sunday. Exactly, exactly. Okay,
What day goes next to Monday? After Monday? Tuesday. Okay. After Tuesday. Saturday? Sunday. Sunday. Okay. Monday. Before Saturday? Monday. Friday. Friday. Yay. Friday. Thank you, Lucia. Yes. Uh-huh. The day before Thursday. Wednesday. Mm-hmm. Wednesday. Mm-hmm. Here is Wednesday. As if only, Wednesday. As if we have only that letter N. Wednesday. Mm-hmm. All right. Which is the first day of the week? Which is the first day of the week? Monday. Yeah. How many weekdays are in a week? How many weekdays are in a week? One. How many weekdays? Okay, five. Los weekdays son from Monday to Friday. Okay, from Monday to Friday. Son, yeah, son working days, ¿verdad? Son business days. Business days son días hábiles, okay? Business days son días hábiles, okay? Business days son días hábiles. Ahora, weekdays are Monday to Friday. Weekdays, okay? The weekends, Saturday and Sunday. Weekends, Saturday and Sunday. Weekdays, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, all right? And how many hours do you work a day? How many hours do you work a day? Eight hours. So you work 8 hours on Monday, 8 hours on Tuesday, 8 hours on Wednesday, 8 hours on Thursday, 8 hours on Friday. Okay, so how many hours do you work in a week? From 40 to 44. Yeah, 4 hours extra on Saturday from 8 to 12, right? So we have 40 hours 40, in 44 with Saturday. Yeah, 44 with Saturday. Yes. Okay. Mm-hmm. Because sometimes we work in our schedule, we have from 8 to 12 on Saturday, right? Half a day, mediodía, ¿sí? Okay, veamos. Hay dos palabras y las vamos a anotar, apréndanselas, okay? Half significa la mitad, pero también significa medio, ¿sí? Half. Entonces decimos primero half y luego a day. Half a day significa la mitad del día, la mitad de un día. Que nosotros tenemos un solo término para dos significados. Half a day es la mitad del día. Usted puede ser de trabajo o la mitad 12 horas, ¿ok? Ahí dependiendo de cuál sea el contexto. Pero mediodía o el mediodía decimos noon, ¿ok? Noon. Noon. Por eso tenemos afternoon. Por eso la tarde es después del mediodía. Noon es cuando llegamos a las 12 meridiano, ¿ok? A las 12 p.m., ¿ok? P.m., ¿por qué? Porque 12 a.m. sería la medianoche. La medianoche se llama midnight. Ajá, midnight. También mid significa medio, ¿ok? Así, mid significa medio. Pero este solo lo usamos, por ejemplo, para middle, la mitad o en medio de, ¿ok? Middle. In the middle es en el medio, ¿sí? En el medio de, en medio de algo, pero puesto ahí, in the middle. Bien, esta, probablemente en algún momento encuentren the middle of the day,
o middle day, okay? Middle day. Middle day también sería mediodía, pero no lo utilizamos como designar o como el nombre del mediodía. Por ejemplo, si yo les pregunto, when do you have lunch? When do you have lunch? I have lunch at noon, okay? I have lunch at noon. Ah, como al mediodía. Almuerzo al mediodía, at noon, okay? Bien, dividamos el día entonces en diferentes partes, ¿sí? ¿Cómo dividimos el día en diferentes partes? Bien, vamos a poner esto acá. El día lo dividimos, ya vamos a tomar la asistencia, así que pongamos atención a lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? El día lo dividimos en, a ver, déjenme llegar ahí. Ahorita es. Ok, el día lo vamos a dividir en alrededor de cinco partes, ¿sí? Alrededor de cinco partes. ¿Cómo lo dividimos? Usamos unas expresiones de tiempo. Las expresiones de tiempo llevan una preposición de tiempo. Veamos, acá la tenemos, ¿sí? El día lo vamos a dividir así. Okay, with these time expressions. Primero, vemos que early es temprano, late es tarde, ¿sí? No necesariamente late es en la tarde. Eso no es late. Late significa pasada la hora acordada, ¿verdad? El tiempo se pasó y usted llegó tarde. Entonces eso es late. Early, usted está antes de la hora. Okay, that's early. Pero también early significa temprano en la mañana. Early in the morning, ¿verdad? Y también late significa late in the evening or late at night, ¿ok? No solamente estamos hablando de llegar tarde o llegar, también significa temprano y tarde, ellos solitos, ¿verdad? Bien, tenemos las prepositions in, at, on. Aquí no vamos a preocuparnos, ¿pero cuál va con cuál? No, aquí no vamos a hacer así. Inglés no es un idioma como en español, que las reglas y todo así, ¿verdad? No, las reglas en inglés tienen más excepciones que la misma regla. Entonces, vamos a memorizar y visualizar primero, ¿ok? Primero es memorizarlo, ¿ok? Memorizar la expresión. Nunca, nunca en la vida vamos a decir on the morning or at the morning. ¿Cuál va con morning? In the morning, at noon, in the afternoon, in the evening. At night. Nunca vamos a decir in the night or on the night. No. Siempre, toda la vida va a ser at night. Esto no cambia, ¿ok? Hay que memorizarlas de esta manera. No estar pensando, ¿y cuál iba con in y cuál iba con at? No, ahí ya va a ser su memoria, ¿ok? Hay que estudiarlas y aprenderlas. In the morning, at noon, in the afternoon, in the evening, at night, at midnight, at midnight. En español, nosotros tenemos algunos verbos que en inglés no existen.
Por ejemplo, nosotros decimos al que madruga, Dios le ayuda, ¿verdad? Madrugar no existe en inglés. Esa palabra, madrugar, no existe despertar temprano. Wake up early. Wake up early in the morning. Que puede ser cualquier hora antes de que salga el sol, ¿verdad? Wake up early in the morning. No existe un verbo que diga madrugar. Pero sí tenemos tiempos específicos como, ya la vamos a poner acá, tenemos tiempos específicos como, acá, at sunrise, cuando sale el sol, ¿sí? At sunrise, con la luz del sol, ¿sí? At sunrise. Tenemos at sunset, sunset en la puesta de sol, ¿verdad? Tiempos específicos. Todos los tiempos específicos los vamos a decir con at, ¿ok? Los vamos a decir con at. Entonces, por ejemplo, si vamos a decir la hora exacta, vamos a decir at. Si no es hora exacta, no puedo decir at, ¿ok? Pero si es hora exacta, yo voy a decir at. Vamos a ver, at noon, at dinner time. Dinner time, todos conocemos cuál es la dinner time, ¿verdad? Es la hora en que regresamos del trabajo y comemos algo, ¿sí? Con la familia. Ese es dinner time, la comida de la noche antes de acostarnos, ¿sí? Ese es dinner time. No importa la hora que va a ser, pero es dinner time, ¿ok? Tenemos at bedtime, bedtime, a la hora de acostarse. ¿Ok? No tenemos un verbo que nos diga eso, así como acostarse para dormir y conciliar el sueño más que go to sleep. Tenemos lay down, pero lay down es solo recostarse, la acción, pero que usted se quede dormido, no. Entonces, at bedtime, bedtime es la hora en que usted se acuesta y se duerme. ¿Ok? O sus niños, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, otra frase específica que hay que memorizar. At the moment. No puedo decir in the moment, ¿ok? In the moment podría ser un caso específico por ahí, pero no. Todo sería at the moment, ¿ok? On the time. I'm sorry? On the time. No decimos on the time, decimos on time. On time, para decir a tiempo o a la hora exacta. On time. Ajá, no podemos decir on the time. All right. Así que estas sí hay que memorizarlas tal como son, porque si las decimos inventando o poniendo más o menos como traduciendo literalmente del español al inglés, no nos va a pegar. Ok, no va a pegar. Vamos a ver, por ejemplo, usamos in, para cuando hablamos de un mes, de años, solo el mes, miren, solo el mes, in November, in October, in January. A ver, ¿qué otro mes conocen? In September. December. Right. December. January. In December, in January, in July, March. In. Mm-hmm. In May. Ok, cuando es solo el mes, cuando es solo el mes, entonces si digo in, esto hay que tenerlo presente. Luego, in summer, entonces también con las estaciones del año voy a usar in. In summer, in the summer, puedo decir in winter. ¿Qué otra estación del año conocen? Vamos a ver. Uh-huh. Primavera. Ajá, ¿cómo se dice? Spring. Yeah, spring. In spring, okay? In spring. Ajá, ¿qué otra conocen? In autumn. Okay, in winter, in autumn. 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 Uh-huh. Autumn. Pero también autumn lo conocemos como fall, ¿ok? Como fall. In fall. Fall es exactamente lo mismo que otoño, ¿ok? Autumn
and fall es exactamente lo mismo. Voy a usar indiferente las dos. Puedo usar indiferente las dos palabras, ¿verdad? Y se refiere exactamente a lo mismo. Okay, vale, vamos a ver. A todas también le puedo decir in the spring, okay, colocarle the, porque puede ser algún verano específico, el de este año, por ejemplo, in the summer, in the winter, in the autumn, or in the fall, okay. In the autumn no suena muy bien, pero podría, okay. Luego, in 1990s. Ah, entonces cuando digamos año, solo el año, ¿ok? Solo el año, pues entonces voy a decir in, ¿ok? Cuando hable de las décadas, por ejemplo, la década de los 90, the 90s. The 90s, voy a decir in the 90s. In the 90s. Algo que pasa en los 90. Tell me, Lucio. Y si, por ejemplo, yo quiero decir el verano del 98, tendré que usar at. No. No, no, no. Tendría que decir pero hay un in. Tiempo específico. Sí, pero no es un precise time. O sea, no es un tiempo para todo el mundo. Sí, es un tiempo que pasó algo específico suyo o específico personal o qué sé yo, algún evento. Sí, entonces puede ser así. Vale. Vamos a traducir un poquito esa que usted nos dio. ¿Sí? Okay. Me dijo otra vez en el verano del 98. In the summer of 98. It's okay. No, okay. No da ningún problema. In the summer of the 1998, puedo decir. Okay. O sea que podríamos decir que los hechos históricos utilizaríamos at. Mm-mm. No necesariamente. No, 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 no. Por eso es que hay que aprender mejor la expresión completa, ¿ok? Sí, para decir la estación del año. Yo necesito in, eso es lo que voy a usar, ¿ok? Sí, para decir el año, yo necesito in, eso es lo que voy a usar. Si lo voy a unir, la única excepción sería que yo una el mes y la fecha específica. ¿Ok? La fecha específica sí ya sería on, ¿ok? On. Pero, por ejemplo, que in the summer fuera Valentine's Day, que es para una celebración que se reconoce socialmente. Ah, entonces sí, ahí sería. On Valentine's Day, ya no at. On, porque es una fecha, ¿ok? Pero no nos vamos a meter a eso de gramática ahorita, Lucio. Solamente hay que comprender dos cosas. Primero, en todo el inglés, in, at, on, tiene dos significados. Tiene el significado de lugar, el significado de tiempo. Ahorita estamos viendo el de tiempo. Y no existe una regla, ¿ok? No existe una regla que diga, para esto usted va a usar esto. No, aquí están clasificadas así como las ve, como por grupos. Pero no es como decir una regla gramatical o no sé cómo explicarle eso. Pero estas son expresiones de tiempo, por eso decíamos acá, nuestro tema, time expressions, ¿ok? Time expressions, ya están hechas, ¿ok? No cambian, ¿sí? Hoy sí, Lucy. Más o menos, pero vamos a tratar de irlo entendiendo. Ok. O sea, ahorita es buscar tiempo. Ahorita es aprender estas que tenemos acá. Luego ya después va a ir viendo cómo se van variando, ¿ok? Ahorita aprender estas que están acá. Months, years, decades, centuries, seasons, in. ¿Ok? Por ejemplo, in the Ice Age, una era completa, ¿sí? La era del hielo. In the past, in the future. No decimos at the past. Nunca, nunca, nunca. At the future, tampoco. On the future, tampoco.
Decimos in the past, in the future. Okay, son expresiones ya hechas. No cambian, nunca. Vamos a ver esta. On Sunday. Podríamos decir, Tichi, perdone que le interrumpa, como aquella regla que en el español dice, antes de P y B se escribe M. O sea, sería así de cerrado. No, no necesariamente. No. No, estas son como frases idiomáticas, ¿ok? Como decir que nosotros, por ejemplo, una colocación podría ser como cuando nosotros decimos... Un volado. No, tampoco. Vaya, si decimos, vino a las 8 de la noche, yo no digo en las 8 de la noche, ¿verdad? O no digo otra, digo a las 8 de la noche si vino a esa hora exacta. Si no vino a esa hora exacta, yo voy a decir around, voy a usar otra palabra. Por allí, por las 8, uso mucho más palabras, ¿sí? Hay expresiones ya específicas. Exacto. Entonces, si yo digo vino a las 8, yo no puedo decir vino en las 8, ¿sí? Y estas son exactamente igual, como decir en, a las, ¿ok? Hoy sí. Ok, va. Cuando decimos los días de la semana, si yo hago algo el día de la semana, por ejemplo, I have online classes on Monday, right? On Monday, on Tuesday, on Wednesday. Cualquier día de la semana que usted menciona es on, ¿ok? Si yo digo que lo voy a hacer, o sea que no es ese mismo día, entonces ahí sí sería in. No, siempre sigue siendo on. Por ejemplo, okay, que usted va a, o sea, es algo estipulado que usted hace todos esos días lunes, on Sundays, lo que cambiaría sería ponerle el plural. Si lo va a hacer todos los días martes, por ejemplo, on Tuesdays. Okay. Fecha específica, on March the 6th, ¿verdad? Esto no lo vamos a ver todavía, ¿sí? Porque vamos a tener toda una unidad donde vamos a ver acerca de fechas y todas esas cosas. Ahorita nada más estamos armando vocabulario para poder decir cuándo hacemos alguna actividad durante el día, ¿ok? No estamos tan metidos allá en gramática, estamos para armar una oración, ¿ok? Bien, pero por ejemplo, una fecha específica, days and dates se dirían con on, ¿ok? Con on. For example, I checked the reports on Friday, ¿ok? I typed the reports on Tuesday. I checked the reports on Wednesday. And on Friday, I sent the report to my boss, ¿ok? So, I am just saying when I do an activity, all right? So this is what we are seeing this, and we are dividing the day in different stages or in different parts according to the time, right? No estamos aprendiendo todavía a decir la hora, okay? Todavía no. Bien, por ejemplo, para decir que lo voy a hacer en mi cumpleaños o que eso va a suceder en mi, o sucede siempre en mi cumpleaños, on my birthday. On my birthday. No voy a decir in, no voy a decir at. La expresión es on my birthday. Okay? On my birthday. Por ejemplo, la noche, la, ¿cómo se llama? De fin de año. Okay? La última noche de fin de año sería, año nuevo, perdón. De año nuevo sería on New Year's Eve. On New Year's Eve. Eso significaría que eso sucede en la nochecita, ¿verdad? De año nuevo, ¿sí? En la noche de año nuevo. Exacto. All right. Acordémonos. On son dates específicas, pero son dates socialmente conocidas, celebrations, and, socialmente conocidas, podríamos decir. In
Sería el mes, serían las estaciones, las décadas, los siglos, el pasado, el futuro, las eras y tiempos precisos, también socialmente conocidos. Todos sabemos qué hora es la cena. Todos sabemos qué hora es el almuerzo, ¿sí? Cuando le dicen, ahí pasadito el almuerzo, ahí por el almuerzo, ¿ok? Entonces sería at noon, el mediodía, ¿sí? Vamos bien. Ok, una vamos pregunta, a ver. Miss. Ajá. Por ejemplo, donde dice... Perdón. Tradicionalmente conocemos esta frase que dice oh, New York, pero la palabra ever, ¿qué Eve, significa? La Eve, noche, es la noche, es la ah. Tardecita, por eso decimos evening, ¿sí? Por eso decimos evening, porque eve Okay. es la noche, es el espacio en que usted está despierto, el Okay, tiempo de la celebración. gracias. Es como la velada. Bien. Vamos a ver, tenemos estas otras time expressions que usamos, ¿sí? Por ejemplo, I take a shower once a day. I take my vitamins once a day. I call my mother twice a week. I call my mother twice a week. Twice a week. Dos veces a la semana. ¿Ok? Dos veces a la semana. Y repito, no lo podemos traducir palabra por palabra porque no va a pegar. Si yo lo traduzco palabra por palabra, aquí dice una vez un día. No tiene sentido en español, ¿verdad? Decimos una vez al día. ¿Okay? Dos veces al día. Entonces hay que aprender la expresión completa. ¿Ok? Va, vamos a ver otra vez. Once a day, una vez al día. Twice a week, dos veces a la semana. Three times a month. Ah, entonces de tres veces ya no hay three eyes, ¿verdad? Existía eso hace mucho, muchos años atrás que decían three eyes. Pero ahora eso es old fashion. Ahora se dice three times y depende del tiempo en que usted puede. Three times, por ejemplo, I brush my teeth three times a day. Okay? Three times a day after each meal, right? So, three times. Esta expresión que está aquí al final puede cambiar a su gusto y antojo. A week, a day, a month, a year. Vamos a la siguiente. Once every two or three years. Look, once every two or three years. No es un tiempo específico, ¿verdad? Una vez cada dos o tres años, right? Once every two or three years. Once every 3 months. For example, I go to see the doctor. I visit the doctor once every 3 months. Una vez cada tres meses. ¿Ok? Porque tenemos un seguimiento a veces, ¿verdad? Con las situaciones crónicas y todo eso. Once every 3 months. Por ejemplo, si tenemos alguna reunión de trabajo ya estipulada, ¿verdad? We have a meeting once every 3 months. Trimestralmente, ¿verdad? Three times a month, three times a week, etc. Aquí puedo decir every 3 days, okay? Every 3 years. So it doesn't matter the time you are comparing or stipulating here. It's just the frequency, okay? Por ejemplo, yo pregunto, how many times a day do you check your email? How many times a day do you check your email? How many times a day do you check your email? Yes, every day. Once a day, twice a day, three times a day, many times many a times day. A day. Okay, many es muchas veces al día, no hay número, pero bastantes, ¿verdad? Many times a day. Many times a day. Okay, mm-hmm. All right. So, for example, I ask, when do you have lunch? When do you have lunch? Once a day. When? Cuando. Mm-hmm. At noon. At noon. I have lunch at noon. I have lunch at noon. Okay. Voy a pasar la asistencia en este momento. Sí. Voy a pasar la asistencia en este momento. Y ahorita quiero que todos vayan a esta paginita que les voy a pasar el link, ¿ok? Y vean el vocabulario que hay ahí.
El vocabulario es de actividades diarias, daily activities. No son solo de trabajo. O sea, estas ya son, por ejemplo, las rutinas de la mañana, la rutina de la noche, rutina desde que me levanto hasta que me acuesto. ¿Ok? Entonces vamos a ver ese vocabulario. Se los voy a enviar mientras yo tomo la asistencia. Oh. Ok, thank you for the information, Ingrid. Now, cuando yo esté tomando la asistencia, ustedes están chequeando eso. Okay. Lo leen, miran los dibujitos, okay, a cuál les suena. All right. A ver, yo les voy a pasar el link acá. Ups. Hoy sí. Acá está. Teacher, lo va a enviar aquí al chat de Zoom. Sí, a los dos los mando siempre. Es que olvidé mi otro teléfono en el trabajo. Ok, siempre los mando a los dos. Gracias. Y si no, siempre hay algún compañero de buen corazón que me ayuda. ¿Verdad, jóvenes? Aquí todos somos de buen corazón, ¿vea, jóvenes? Sí, teacher. Yeah. Yes, teacher. Okay. Bien, vamos a ver. Okay. Vale. Ahí, ¿qué es lo que van a hacer? Ahí ven ustedes que les aparece unas flashcards. Okay. ¿Ya llegaron a las flashcards? Yes, teacher. Okay. Las van pasando. Yeah. Y si ustedes le dan clic en donde está el botoncito de sonido, van a escuchar cómo se dice. Okay? How you say, how do you pronounce that? Okay? So, okay. Por ejemplo, tenemos estas que están acá, ¿verdad? Ustedes le pueden dar para toda la pantalla y vamos, ¿sí? Ustedes pueden decir random, ¿ya? Brush your hair, ¿verdad? Brush your hair. Do homework. Por acá tiene que estar. Teacher, en mi caso estoy en la computadora, pero no me sale audio. No, solo dale, escúcheme, escúcheme, solo le hace así. ¿Ok? Solo le hace clic ahí. ¿A dónde? Perdón, perdón, no vi. Animal, encima. No, dibujo. Exactamente. Ya. Yeah. Oh, gracias. Ok. Ahí va. Ustedes van a ir. Do homework. Do homework. Siguen. Wake up. Your hair. Eat breakfast. Eat dinner. Ok. Eso es lo que van a ir haciendo ahorita. Mientras yo voy a tomar la asistencia. All right. So please, everybody, turn your camera on, and when I call your name, you say present. Please take care of your audio, okay? Todos apaguen su micrófono para que puedan ustedes estar escuchando. Y cuando escuchen su nombre, encienden el micrófono y dicen present, okay? Bien, vamos a ver. Sí, you guys ready? Yes, teacher. Okay, thank you. Adela Mendoza de Palacios. Present. Amy Elizabeth Jacinto Vega. Ah, okay. Vamos a ponerle de una vez. Ok, vamos a ver entonces, seguimos. Ana Gabriela Martínez Gutiérrez. Present. Ok. Clara Etelvina Pineda Centeno. Present. Daniel Alexander Machado Rivas. Present.
Edenilson José Argueta Martínez. Mr. Edenilson, no Edenilson. Ok, Henry Rodrigo Raimundo Iglesias. Present. Ingrid Naomi Ramírez Almendares. Present. Jessica Carolina Canales Escobar. Present. José Misael Flores Fuentes. Present. Carla Lilibet Sorto. Present. Kevin Heriberto Pineda Flores. Present. Laura Carolina Cortés de Raimundo. Present. Lucio Albino Arias López. Present, teacher. Okay. Maricela Beatriz Sánchez Hernández. Se me traba un poco. Present. Okay. Mario Vladimir Pérez Pérez. Present. Milagro del Carmen Valle. Present. Mónica Valentina Vargas de Renderos. Present. Oscar Ernesto Vázquez de la O. Present. Reina Isabela Costa Díaz. Present. Rosa Maribel Sánchez de Méndez. Stephanie Sabrina Hernández Rivera. Present. Wendy Beatriz Campos Mancía. Vicky Esmeralda López de Escobar. Present. Jacqueline Lisbeth Amaya Guevara. Present. Ok, bueno. Ya cuando uno tiene su rato de estar hablando y hablando solo en inglés y de repente ya tiene que hablar español, es un poquito difícil. A ver. Present, yo, Wendy. Thank you, Wendy. Thank you. Ok. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Sí? ¿Conocían esas actividades? Easy, right? Algunas. Okay. So now let's look at these vocabulary because it's important for us to know the vocabulary, how to say the activities we do, the activities we do every day. Okay, the activities we do every day. Okay, let's look at this vocabulary. This is some vocabulary to express activities. Remember, activities are formed by the verb and the complement. Okay, activities is the verb and the complement to give a name. Again, same thing. Okay, so here we have some activities, all right? For example, ahora que ya escucharon algunas por ahí, por aquí ya tienen algunas, ¿sí? The first one, get up, get up. Miren, get up. Get up. Get up. Have a shower. Have a shower. Okay. Lo común es decir take a shower en este lado del charco, ¿verdad? O sea, aquí en América decimos take a shower. Y decimos have a bath, ¿ok? Lo voy a escribir para que no se les olvide. Usualmente decimos. Pero se puede de las dos formas. Shower. Yes, of course. Mm-hmm. Take a shower. Y tenemos have a bath. Have a bath es cuando está en la bañera, ¿verdad? Pero como nosotros no tenemos bañera, sí, el guacalazo sería have a bath. ¿Ok? Have a bath. Si nos bañamos en la pila, ¿verdad? O a la par del barril, sería have a bath. Ahora, si nos bañamos en la ducha, entonces sería take a shower. Okay, take a shower. Mm-hmm. Have a bath. Los que tienen bañera, have a bath. Los que tenemos huacal grande donde nos metemos, have a bath. Los que se meten en la pila, have a bath. Have a bath. Yes. El barril, have a bath. El barril, have a bath. Exactly. Mm-hmm.
el guacalazo, ¿vea? Con agüita fría, bien buena. Llovida, ¿vea? ¿Se acuerdan del agua llovida? Cuando, ay, eso era terrible. Cuando estaba chiquitita, uff, my God. Ok. Have breakfast. Have breakfast. Have breakfast. Aquí tenemos dos cosas. Siempre hay un verbo que describe mejor la acción en cada región, ¿verdad? Claro que decimos have breakfast, lo decimos, pero quizás usamos más eat breakfast en este lado de América, ¿verdad? Eat breakfast. Y es el mismo significado de have breakfast, ¿ok? Es el mismo. Eat breakfast o have breakfast. Es igual. Usamos más aquí en América eat breakfast que have breakfast. Okay. Casi que similar, pero los dos significan lo mismo. It's breakfast. Vamos a ver. Work. Do the shopping. Do the shopping. Do the shopping. Do the shopping es ir al mercado también. Para nosotros, do the shopping. Si usted va al mercado, puede ser do the shopping. Pero en este caso es ir al súper, ¿verdad? Cuando decimos voy a ir al súper. I have to do the shopping. I have to go to the supermarket, okay? I do the shopping significa hacer las compras de mis groceries, okay? De todos mis alimentos o provisiones para mi casa. That's do the shopping. Pero ¿qué tal la otra actividad? Go shopping. Exactly, pero esa es por elección, ¿verdad? Por elección. Usted tiene extra pisto y se va de shopping, ¿verdad? Ahí es go shopping. Pero do the shopping, it's an obligation, ¿ok? Esta es una obligación que todos tenemos. Ir a comprar la comida. Right? So, do the shopping. Tenemos la otra. Walk the dog. Pasear al perro. Walk the dog. Have dinner. También puedo decir eat dinner, ¿ok? Have dinner, eat dinner. Exactly. Eat dinner. Watch TV. Read a book. Pero lo que actualmente hacemos, a ver qué será cuando ya nos vamos para la cama, tenemos chance de. A ver. Watch TV. Yes. Ajá. Va. Ese sería go on. Ok. Go on YouTube. Go on Facebook. Go on TikTok, yes. Ajá. Go on. Y usted puede decir cualquiera de los que usted está acostumbrado a ver. Por ejemplo, a mí sería watch Netflix series, ¿ok? Me encantan Netflix series. So, I watch Netflix series, ¿ok? Ahí no voy a Netflix, I don't go on, porque ahí no es que voy a navegar, ¿verdad? Voy a ver una serie como televisión, right? That's watch. Pero de ahí, YouTube, todas las social networks son go on. Por ejemplo, go on Facebook, go on Instagram, go on X, go on YouTube, okay? Go on. Ay, ¿cómo dijo? Please repeat. Quiero oír la nueva aplicación, pues sí, porque uno tiene que ir a ver, pues ver. Hola. Go OnlyFans. Okay, no, I don't have that kind of account. All right, but look,
we have different routines, okay? Por ejemplo, una mamá tiene unas rutinas, ¿sí? Un papá tiene algún otro tipo de rutina. Un papá soltero tiene una rutina diferente que un papá casado, ¿ya? O que vive con la esposa o con la mamá de los niños. Cada uno va a tener su propia rutina, ¿sí? A algunos les gusta una cosa y a algunos les gusta otra, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que construir nuestro propio vocabulario de acuerdo a las cosas que a nosotros nos gustan, ¿sí? Por eso, ahí ustedes vieron algunas en esas flashcards que les pasé en el link, ¿verdad? Por ejemplo, un niño, ¿okay?, no va a tener las mismas actividades que un adulto, ¿sí? Entonces, podríamos decir, vamos a hablar de una rutina general, ¿sí? Vamos a tratar de hablar de una rutina general. We want to talk about a general routine from any human being, ¿ok? Como de cualquier ser humano. Pero cada profesional tiene también su propia rutina, ¿verdad? Dentro de su trabajo, cada quien tiene su propia rutina. So on, all right? A ver, permítanme, quiero borrar acá. Por ejemplo, si seguimos por acá, a daily routine, desde que we wake up until we go to bed. A ver, sigamos el camino para acá, okay? To your right. So it will be wake up, get up, brush teeth, take a shower, get dressed, get dressed. Vestirse, ¿verdad? Nosotros solo hacemos una palabra, ¿verdad? Una palabra, y en inglés son dos. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Get dressed. Have breakfast. Have breakfast. Take a bus. Take a bus. En este caso podemos decir de alguien que va a la escuela o que su trabajo le provee, ¿verdad? Del bus. Si miran, es un school bus. Entonces sería take a bus, el bus que, de servicio, the service bus. Pero también puede ser take a bus, el bus que nosotros tomamos, ¿verdad? When we don't have a car, cuando no tenemos un carro, we take a bus. Right? Go to school. Go to school. Un adulto se va para la escuela solo si es maestro, ¿verdad? Solo si es el director. Yes. Como cuando se fue en ese chiste que empieza y le dice, ay, no, mamá, no me levantes, no quiero ir a la escuela. Apúrate que vos sos el director. Y el profesor. Okay, so go to school. Pero si así en tiempo normal, o para un adulto normal, que no te, no, bueno, no estoy diciendo que un teacher sea diferente, ¿verdad? Pero es especial. Entonces, go to work, ¿ok? Go to work. Go to work. Para cualquier otra persona, go to work. Go to work. Si es estudiante, maestro, la secretaria de la escuela se va a ir, go to school, pero también sería go to work, ¿ok? Go to school, go to work. Vamos a ver. Take a break. Usually we drink a cup of coffee in the middle of the morning, right? Between 6 and 12 at 10. Yeah, you drink a cup of coffee, right? So take a break. Take a break. Cafecito con semita, right? So take a break. Ay, de veras. No, hombre, para que abunden las hojitas, sí, pues sí, definitivamente. Vamos a ver. Study. Y si es una persona que trabaja, work. Así como veíamos en la otra, ¿verdad? Work. Miren, en la anterior veíamos acá. Work. Miren, work. Y para alguien que estudia, study. Then, eat lunch.
También se puede decir have lunch, ¿ok? También se puede decir have lunch. Eat lunch, have lunch. Then, go back home. Go back home. Go back home. Okay? Go back home. Do my homework. Do my homework. Do my homework. Ok, para un estudiante, ok, do my homework. Ustedes, por ejemplo, que están estudiando una carrera aparte de su trabajo, do your homework, ¿verdad? Do my homework. Vamos a ver. Watch TV. Have dinner. Or eat dinner. Have dinner. And then go to bed. A ver, ¿usted exactamente después de cenar se va a la cama? Yes. Okay. Don't you brush your teeth? Don't you put on your pajamas? No. Yes. Okay. All right. So, what else do we do between having a dinner? When we finish the dinner, then. Before going to bed, what do you do before going to bed? What do you do? Watch TV. Read a book. Take a shower. Brush teeth. I have a class. Is go to bed. Watch the phone. Okay. English. All right, there. You're my team, Milagro. Yes, good student. There you are. And that's true because some people have dinner before this class and some people have dinner after the class, right? So it depends on your schedule, right? Yeah. So Milagro says that she has dinner before the class, right? Do you have dinner before the class? Okay. So she has dinner before the class and then she has an online class. It's this class. And then what do you do? What do you do after? A ver. After class. Después de la cena, antes de irse a dormir, right? Before going to bed. I wash the teeth. I brush. Okay. All right. You wash your face. Yep. Okay. Bien, vamos a ir a ver entonces un poquito de algunas otras actividades. Por ahí en la flashcard vieron algunas, ¿verdad? ¿Y cómo diríamos rezar? Sería pray to God. To pray, solo to pray. To pray. Oh, okay. Por ejemplo, también se puede decir, permítanme que estoy un poquito, tengo demasiadas ventanas abiertas. Ahora sí. vale, para orar es say my prayers, ¿ok? I say my prayers. Lo voy a escribir acá en el chat mientras, ¿ok? Aquí, I say my prayers. Y para la gente que medita, piche, porque, por ejemplo, tengo una tía que es budista y ella dice que la noche medita. ¿Cómo se diría? I do meditation. Meditation. Yeah. I meditate. I do meditation. Yeah, or I exercise my meditation. I don't know. I practice meditation, something like that. It depends on what she really does. Okay, when she meditates. Yeah. Because there are some people that they have this kind of meditation that they get into a trance, right? Something like spiritual, but they have all these rituals around, right? All these rituals around. So it depends. If meditation is only meditation, meditate. Yeah.
Okay, I say my prayers and yo no entendí nada de lo que dijo. Es que fue una pregunta de Lucio. Okay, Lucio me decía que, ¿cómo se dice? Si medita o si dice sus oraciones. All right? Yes. Okay, that's what we said. All right, so now we are going to see some more vocabulary, okay? More vocabulary. So let's go and see this vocabulary. I want to give you a link, all right? I want to give you a link where you want to practice, okay? So everybody go to the link. Click on the link. Click on the link. Are you there yet? ¿Me avisan cuando estén ahí? ¿Ya están ahí? Are you there yet? Yes. Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. My brush, my hair. Okay, it says, my daily routine. My daily routine. I brush my hair. I brush my teeth. A ver, léanmelos ustedes. ¿Cuál sigue? I brush my teeth. I do my homework. I feed the dog. I get dressed. I get up. I go home. I go home, I have a shower, I have a shower, I have dinner, I have lunch, I listen to music, I put my pajamas, I put my pajamas, I study, I make study, I wake up, I wash my hands, I wash my hands, I watch TV. Okay, no tengan miedo de decir I put on my pajamas o my pajamas. Okay, no tengan miedo de decir put on. Okay, en inglés no existe la palabra que es mala palabra para nosotros. Okay, okay. Así que ahí no tengan miedo. Usted díganle con toda confianza que no nos bajan el video. Okay, I put on my pajamas. Okay, I put on my pajamas. Yeah, there you are. Exactly. In English, it's not the same word, so don't worry. Yeah, vamos a ver the instructions. It says, use the expressions from the box to label the pictures below. Use the expressions from the box to label the pictures below. Por ahí como que hay alguna delivery, ¿verdad? De motos o algo así. Permítanme. Yes. Le vamos a pedir por ahí que nos ayuden con el audio, por favor. Ok. Ay, ya. Mejor que nos regalen una pizza. Ey, sí, se oye, ¿verdad? Como que fuera empresa de delivery ahí cerquita. Ajá. Ok, vaya, vamos a ver entonces. Ahí tenemos que digitar, okay? So type in. There we are not going to draw, okay? Okay. No drag. So, number one. I go to bed. I wake up. Exactly. This is the first activity we do in the day, okay? Wake up. Yes, I wake up is the first activity.
Okay, next. Number two. Get up. Type it in. Type it in. Get up. I get up. No. No. See. Next stitch. Number three. ¿Cuál era la segunda? I get up. I get up. I get up. Okay. I have a shower. All right. I have a shower. I have a shower. I have a dress. Dress. I get dressed. Ah, sí, I get dressed. Ah. Continue, please. I have breakfast. I have lunch. No, after you get dressed, remember these are in order. Estas son en orden cronológico, ah, right? Uh-huh. I have breakfast. I have breakfast. I brush my teeth. I have dinner. No. En la número 5? Number 5? No me queda. I have breakfast. I have breakfast. I brush my hair. I brush my teeth. Number 7. I brush my hair. Number 8. I go to school. Yes, number 8. Number 9. Ouch. I wash my hands. Yes. Number 10. Lunch. I have lunch. 11. I go home. Exactly. I feed the dog. Exactly. Number 12. 18.
Perdón, la 12, teacher, no le encuentro cuál puede ser. I feed the dog. I feed the dog. I walk the dog. Feed the dog. Feed the dog, oh, yeah. I walk the dog. Yeah, number 13, I walk the dog. Yeah. Mm-hmm. 14. I do my homework. Yeah. ¿Cómo se pronuncia walk, teach? Walk. Walk. Solo walk. Como que no sonara la L, ¿verdad? Yes, no L. Mm-hmm. Silent no L. L. Mm-hmm. Walk. Fourteen. Is I do my homework. I do my homework. 15. I study. I watch TV. I watch TV. I'm 17. I have dinner. 18. I listen to music. Number 19. I put on pajamas. 20, I watch the book. I watch the book. Mm-hmm. I go to bed. I listen to music. Mm-hmm. Yes. 20, I go to bed. I do my pajamas. Mm-hmm. Okay, check your answers. And take a screenshot and send it to WhatsApp. All right, so. Enviamos el screenshot. Yes, please. Yes, please. Yes, yes. Send it to the WhatsApp okay. Chat. Mm-hmm. A mí me falta, me falta. All right. What's the game? Aquí es humble. All
Okay, now let's try to formulate some sentences. We are going to say, for example, I wake up early in the morning. Okay, everybody, I wake up early in the morning. Y podemos decir every day. Every day significa que ningún día falta, ¿verdad? Ningún día. Todos los días. Cada día. Podemos decir every day con los dos significados. Todos los días o cada día. So, every day. I take a shower every day. Okay. Do you take a shower every day? Do you take a shower every day? Yes, I do. Oh, okay. Yes, yes, great. I do. Yeah. I suppose. Yeah. Okay. Uh-huh. So, do you take a shower every day? Yes, I do. Okay, so when do you have a shower? Do you take a shower in the morning? Do you take a shower in the evening? I take a shower in the morning. Okay, how many times do you take a shower a day? Once a day, twice a day, three times a day. Once a day. Once a day. Okay. Yes. How many times do you brush your teeth a day? Three times a day. Three times a day. Okay. Three times a day. I brush my teeth. Three times a day. Okay, bye. Ahora las vamos a escribir, okay? We are going to write down those sentences. All right, so I take I take a shower every day. Okay, I take a shower every day. I take a shower. We said, podríamos decir early in the morning. I take a shower, dependiendo de cómo usted, ¿verdad? Y en qué momento lo hace, ¿sí? I take a shower in the evening. Okay. how many times a day do you brush your teeth? And we say, well, so I brush my teeth three times a day. Y existe una palabra, esta es bien bonita, miren, at least significa por lo menos, okay? At least, y lo podemos usar al final o lo podemos usar acá. I brush my teeth at least three times a day. Por lo menos tres veces. Okay. A veces nos los lavamos más veces. A veces nos los lavamos menos. Pero, okay. So, at least three times a day. Do you brush your teeth in the morning? Do you brush your teeth in the morning? Yes. I do. Yes. Go ahead. Yes, Kevin. I do. Yes, I do. All right. do you have breakfast early in the morning? Do you have breakfast early in the morning? Yes,
Yes, I do. Yes, I do. Okay. I have breakfast early in the morning. Okay. So, igual acá. Yes, I do. I brush my teeth. Early in the morning. Yeah, on in the morning. Ok, vamos a ver, ¿qué otras actividades de esas hacemos temprano en la mañana? Early in the morning. Vamos a ver. Hacer el desayuno. Ah, ese es otro, ¿verdad? Ese no lo hemos visto en ninguno de los sets, ¿verdad? En los sets de vocabulario. Pero ese se dice make breakfast. Do you make breakfast early in the morning? Yo les diría, en mi caso, no, I don't. Okay, no, I don't. I make breakfast around 9 a.m. Okay. Ahora, esto es lo que quiero mostrar, ¿sí? Around. Around significa alrededor de las. No es una hora exacta. Okay. Aquí no es una hora exacta. Ahora, una hora exacta sería si yo dijera, yes, I do. I make breakfast at 6 a.m. Okay? That's early in the morning. Okay? Is there any question so far? Okay. Do you have dinner at 7 p.m. No, I don't. No, I don't. Uh-huh. After? At 10? No, after. Sería después de estudiar. De estudiar after la clase de inglés. Okay, after my English class. Okay, after my English class. I have dinner after my English class. So eso es around 10 p.m., right? Yes, I do. I do have dinner at 7 p.m. Okay. Okay. There you are. Y así, ¿verdad? Vamos armando oraciones. Ahorita estamos armando oraciones. Ya tenemos varios elementos para armarlo. Tenemos, conocemos pronouns and subjects, verbs, and complements to name activities. And then the complement to say the time expression. Okay, as a time expression, when I do that activity, to place the activity in time. All right, so let's continue. Let's continue because we have other vocabulary we need to learn. Que yo lo busqué, pero allá lo dejé arriba.
Just want you to remember that this is your video conference number 9. And the topic tonight, the one that we are studying, is vocabulary practice daily routines. Okay, vocabulary practice daily routines. We are still learning about the simple present. Okay, the simple present. For negative, we use don't and doesn't. For questions, we use do and does according to the subject. Okay, to the subject. Our agenda has been like this: activities and jobs, what's your daily routine, activities and time, writing a paragraph. Okay, now we are going to see about time. Okay, about time. This is what we are going to see right now. All right. At the end of the class, you will be able to talk about your own daily routine and someone else's. Okay, someone else's routine. So let's go and see this. Okay. Remember that vocabulary we learn, it's about things we do before going work. Then we have routines in our workplaces. And we have routines in our home when we come back, okay? When we go back home. So now we want to transform these affirmative sentences into negative and questions, all right? So, nos vamos a ir al breakout room a hacer este ejercicio, okay? Este ejercicio es que usted va a poner el verbo conjugado correctamente. Si es plural, usted lo pone en forma base. Si es tercera persona, usted lo pone como la tercera persona. En el tiempo presente simple, usamos conjugación de tercera persona agregándole S, ES y ES a los verbos. Bien. Luego, para hacerlo negativo, si es tercera persona, decimos doesn't. Y el verbo en forma base. ¿Ok? Y el verbo en forma base. Si fuera plural, entonces vamos a usar el don't. Pero en este, casi todos podríamos decir que son en tercera persona, ¿verdad? Entonces, vamos a ver por acá. Ustedes van a irlo viendo. Acá ustedes van a convertir esta afirmativa en pregunta. Veamos el ejemplo. La primera sería she... ¿Cómo sería el verbo en tercera persona? What is the verb in the third person? Make. Mm-hmm. Makes. Mm-hmm. Makes. Entonces diría, she makes phone calls. En negativo, she doesn't make phone calls. En pregunta, does she make phone calls? All right. ¿Cómo es la estructura? Ponemos el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo en forma base y después el complemento y escribimos el question mark. ¿Ok? Escribimos el question mark. Voy a hacer un poquito para atrás. Ok. Ahorita se las paso ahí. Vamos a hacer una cosa. Teacher, ¿podría habilitar el compartir pantalla para la hora de ser reunidos? Así compartir pantalla y así que todos los vean. It's okay. Thank you. Yes, thank you for letting me know that you were not able to do it. Thank you. I'll do it. Let me just 1 second.
Okay, se los voy a pasar así en PowerPoint para que lo puedan modificar. Okay. Ala, no vi para dónde se me fue. Ahorita. Ahí voy, 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 voy. Yo me guardé. Okay, vamos a ver aquí. Esta botellita es lo que tienes que ir. ¿Lo recogiste? Sí, lo recogí. ¿Cómo yo lo recogí? Echalo en otra cosa. ¿Y qué lo echaste? El mismo bote de la que está quedado de abajo. Mire. Busca otro. Hoy sí, aquí vamos. Vaya, ahí está en el WhatsApp y ahorita se los paso aquí los que están en Zoom. Ok, ahí sí. Vamos a hacer.
Jefferson tenía que estar golpeando a su esposa, un parado más arriba que ella cuando la sangre lo salpicó. Para mí esa es... Please join your rooms. Wendy, Vicky, please join your rooms. Excuse me. Únanse a sus grupos. No sé cómo hacerlo. ¿Está el teléfono o está en computadora? Teléfono. Bien, la voy a pasar a otro grupo. Dele a aceptar. No aparece nada. ¿Perdón? No aparece nada, ningún indicativo de aceptar, ninguna ventana. ¿Usted está en computadora? Sí, sí, sí. Entonces, abajo donde dice breakout rooms, ahí está donde estaba ya asignada a su grupo. Es un cuadrito que tiene dividido en cuatro, como una ventanita. El icono. Hasta participantes, share screen, reacción, APPS, whiteboard, notas, more. Y tres puntitos. Y tres puntitos. Dele a los tres puntos. Sí. Ahí chat. Tiene que estar, ajá. ¿En cuál me uno? Breakout room. Ah, ok, hoy sí. Ok, ahí. Adela, please join your room. Clara Etelvina, please join your room. Quiero ver, creo que tome foto a él. Ay, no. Hello, teacher. Sí, hello. Quiero ver. Ajá, hello. How are you doing? No, solo sería la worksheet. Quiero ver. O solo la S. Solo la S. Solo la S. No sé, no recuerdo, la verdad, si ahora sí sea. Work o work. Sí, solo la S es. Works. ¿Verdad que sí? Sí, sí, solo la S. Y, no.
Y aquí en attend. Terminante. I think right. Yes. Solo sería la S, creo. No. I tend. Porque termina en Y. Y solo se pone S con S, E, Z, C, H, o X. Sí. That's true. Y aquí talks. Talk. Talk. About any book. Is there a talk? Talks. It's. Ahí también solo la S. It's. It's. Que ver con lo. At 7 p.m. Dinner at 7 p.m. Okay. Aquí. Sentences? She doesn't. He doesn't. He doesn't. He va el verbo normal. Carry, porque estamos usando doesn't. He doesn't carry books in truck. Boxes into the truck. Number three. Cindy. Cindy. She doesn't. O con el nombre no es she. Cindy doesn't. Sin ese. Solamente la S se le agrega, sí. ¿Verdad? Okay. Ajá. Va por la 4, Milano. Sí. Va. En la 5 topé yo. Ahí me ayuda. ¿En la qué? Ahí la espero, en la 5. La espero, ah, en la 5. Wendy, Marisela. Sí. Cleans, quería. Cleans. Hello, Milagro. Hello, Daniel. Hello. Here I Hello. Am. Hello. Uh-huh. Vamos por la 4 ahorita. Okay. Y no hay quien pueda compartir la pantalla. Who can share the screen? No, yo no puedo. No sé cómo. ¿Está en computadora? Sí, pero no tengo la imagen en la computadora. Solo en el teléfono y estoy trabajando. Pero no es imagen, es un PowerPoint. No lo puede abrir. Yo lo tengo en el teléfono. Ya, aquí. Sí. Ok, pero mire, ¿cómo no? Ahí en el teléfono lo puede hacer, ¿sabe cómo? Ahí uh-huh. donde dice share screen. Share screen o uh-huh. compartir pantalla. Mire abajo ahí en el teléfono. Ah, pero no está metido aquí, ¿verdad? Con el no, teléfono. No, sino que en la computadora, ya le entendí. Sí. Sí, okay. sí. Ya uh-huh. le entendí. All right. Pero los demás ya lo vieron, ya me dijeron. Ok. Marisela, ¿sí lo está viendo? ¿Wendy lo está viendo? Sí, teacher. All right. Everybody, please, do it together. Todos juntos. Quiero oírlos uh-huh. comentando. ¿Cómo va este milagro? Muy bien. En la 5. 5, ajá. Sí. Mm. Solo la S, words. Ajá. Hello, Miss Reina, Mr. Lucio. Hello, teacher. Hello. A ver, ya terminaron. Did you finish? Pues, más o menos. Okay, quiero irlos comentando acá. All right.
Ah, ok, yo pensé que era individual, no sabía que la teníamos que comentar. No, siempre que vamos a los breakout rooms, siempre es de speaking. Ajá. Ah, ok. Pues entonces lo voy a comentar ahorita con Reina o no se puede. ¿Cómo no? Ahí está Reina, ahí está Reina. Y Lucio, si usted pudiera compartir la pantalla, sería perfecto, fantástico. Ahí en la computadora, mira que dice share screen. Fíjense que yo ahorita estoy en el celular, teacher. Ah, pero está, está conectado con el celular acá. Sí. Ah, va, entonces ahí abajo también dice compartir pantalla o share screen. Es que, bueno, fíjense que lo que sucede es que yo estoy trabajando ahora en la computadora y estoy dejando, por el problema que tuve ayer de la, de la, del audio, oh. Entonces me puse mejor en la computadora acá y no sabía que iba a compartir la pantalla y estoy acá en la computadora escribiendo la clase y todo y aquí recibiéndola. Ya, ya le entendí. Ok, comprendo. Está bien, continúen comentando y cada uno viéndolo en su device. Vaya, chévere. Ah, pues, Reina. Sí, escucho. Mire, no entendí muy bien lo que íbamos a hacer. No sé cómo va usted ahí. Pues, he de ir llenando, cambiar los verbos según lo que nos correspondiera. Ajá. Entonces, vaya, primero, el primero sí, makes. No sé cómo le puso usted en el primero. O sea, aplicar las reglas de la tercera persona. No sé si me entiendo, las reglas que hemos estado viendo, Rey. Sí, sí, la de do es, vea. No, pero en este caso el agregar S, S, o agregar IES. Voy a volver a entrar, es que ya había entrado, pero pensé que era la otra. No, work in hospital, in a hospital. O sea, sería, perdón, does a nurse work in a hospital? A hospital, ajá. Does nurse, ajá, does a nurse working in the hospital? Ajá, cabal, does un primero. Él dijo que das a nurse fue expulsada desde sus pulmones y desde su boca, y esa era la causa del patrón. La autopsia mostró que no había ninguna hospital. Nada, cero. Entonces eso era imposible. Hospital para el negativo siempre se comienza con el mismo. A nurse doesn't, una enfermera no trabaja. Especialmente para explicar sus heridas. Enfermera no trabaja. Ajá, comenzar con el A siempre. Con el A. Creo. Ya no está llamando. Ya no está llamando. No, sí. Here I am. No, I'm coming in. Ajá. Continue working. Okay, bitch. Okay. Yes. The question. The question sería. Does he? Does he clean this office? Clean. This office early morning. Se me ha olvidado ponerle el signo de interrogación. Ah. Y siempre debe de llevarlo. Sí, tiene que llevarlo. Sí.
Gracias. Arrive late every day. Creo que aquí es una pregunta. Y aquí sería otra. Does professor arrive late every does Friday? He attend? Creo que sería así. ¿Verdad? No sé si, si está bien. Sí, y acá donde dice no, that supervisor, sí. No lleva el TH. Das, ¿a dónde? De, oh, das the supervisor. Así. Yes. That the supervisor. Does the supervisor arrive late every day? Does he attend a meeting? Yo creo que así es. Does boss? My boss. My boss. The new rules ever. Rules. New rules. Talk about the new rules. Que siempre es das también. No, do. Do, ajá. Do my family. Dinner at 7 p.m. It's dinner. And the question mark. Yes. Wait. No, no, no. Okay. Tenía dudas de una. ¿Cuál era la que tenía dudas? Does a nurse. Ajá. Does Helen, does Cindy. La que hiciste con doble pregunta. Porque realmente no. Hiciste? La number 8. Does the supervisor arrive late every Friday? Does he attend a meeting? Ajá, no sé si está buena esa. ¿Qué quiere decir? All right, welcome back, everybody. Welcome back. Okay. Hoy sí se puso a prueba todo el presente simple tercera persona, ¿verdad? Hoy sí se puso a prueba y a muchos les ha ido bastante bien. Otros todavía tienen ahí sus problemitas que definitivamente tienen que estudiarlo, volver a ver el video, para ir recordando, ¿verdad? Volver a ver el video de la clase de la tercera persona, cuando vimos esas reglas, ¿verdad? Por lo demás, con práctica lo vamos a ir superando, ¿verdad? Bien, room one, Jacqueline, Misael and Kevin, ¿right? A ver, Jacqueline, Misael, Kevin, a ver, ¿pueden ustedes compartir su pantalla? Can you share your screen? Teacher, en mi caso yo no pude abrir el
el documento. ¿Pero las creo escribió? Que, algunas, no todas. Ahí había que escribirlas, ¿verdad? Para que no se pierda ningún detalle. All right. De ahí, vamos a ver, en el caso de Misael, ¿verdad? Pero de ahí los demás, Jacqueline y Kevin, sí lo pudieron abrir. Could you open it? Kevin los compartió para irlo ahí haciendo entre todos. Ahí lo tratamos de ir haciendo. ¿Los fueron haciendo en el documento de una sola vez? No, teacher. No. Oh, okay. Okay. Let's look at room number two. Clara, Daniel, Marisela, Milagro. Holland especuló que debió haber sido sacada de escena o destruida. Y de pronto, David. A ver, compártanos ustedes pantalla. No pudieron, ¿verdad? Tampoco compartirla, recordé. All right, ajá. A ver, ¿pero hicieron cuántas? ¿Todas? Hicimos 7. Ok. Uh-huh. 7. Solo que en las 7 tenemos una duda con la con los verbos. Hay dos verbos en las 7. Uh-huh. Entonces, ¿cómo resolvieron? Díganme primero su idea. En la negativa, el doesn't lo pusimos solo al principio. Mario doesn't. Ajá. Y también surgió la idea de ponerla dos veces porque estaba vice, pero no sabemos cómo estaba. En la número 7. La 7, sí. Ajá, la 7. Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys. Solo una vez el doesn't, ¿verdad? Ajá, está bien. Buena elección. Poner el doesn't aquí arriba y el doesn't abajo. No hay ningún problema. En cualquiera de los dos siempre va a ser que no lleva algún registro, ¿verdad? Porque en este caso puede ser Mario doesn't keep a record of the merchandise he buys o Mario keeps a record of the merchandise he doesn't buy. ¿Ok? Son dos cosas diferentes, pero no le afecta mayor situación dependiendo del contexto. ¿Sí? ¿Qué cosa de his, entonces? ¿Cómo es? His, H-I-S, ¿verdad? Se puede también poner Mario his kid. No. Solo Mario keeps. Keeps. Ajá. Keeps. Solo la P y la S, ¿verdad? Keeps. Ok, ya. Ok, gracias. Ok. Bien, ¿se entendió esa parte, jóvenes? Buena referencia la que nos da su compañero. Puede ser que usted ponga los dos negativos, puede ser que ponga un negativo y un afirmativo, puede ser que ponga en vice, doesn't buy, en negativo, y así. Pero como era negativo, había que poner los dos negativos, ¿sí? Si pusieron uno, suena bien. Si pusieron los dos, suena bien. Y si pusieron solo en el segundo negativo, también suena bien, ¿ok? Bien, vamos a ver. En la número 8, 9 y 10. A ver, yo vi que sí terminaron el grupo de Marisela y de Gabriela. No sé si era Marisela la que estaba ahí. Espérenme. Ahorita voy a revisar. No era Marisela, ¿verdad? Eran Stephanie, Mónica, Ingrid y Ana. Gabriela. Ustedes llegaron hasta la 10, ¿verdad? Ok. Ok. ¿Me pueden decir cómo les quedaron? ¿Les puede compartir, por favor? Can you share the screen with us? Ok. Vaya, vamos a leer entonces. Ajá. She makes, ajá, ok, sends, orders, works, cleans, keeps, spies, arrives, attends, talks, eat. Ajá. Dos cosas, la número 8 y la número 10, ¿verdad? Generaban alguna confusión. My family, si no estamos hablando de que cada uno realiza una acción, entonces lo utilizamos como tercera persona. My family, como un grupo, ¿verdad? Una sola cosa, collective noun. Entonces, family eats dinner.
at 7 p.m. Y por último, no afecta el plural, ¿ok? No afecta. Vuelvo y repito. En general, le ponemos it's, ¿verdad? De acuerdo a unos contextos más adelante, ustedes van a comprender cuándo usar it's. It's. Okay. Y aquí doesn't it. Okay, doesn't it. Y aquí does okay. My family. Yeah, does my family eat dinner? Does. At 7 p.m. Ajá. Y de ahí en esta me encantó que cabalito le pegaron el clavo, ¿ok? Son dos preguntas, ¿sí? Podemos hacer una sola, pero en la segunda ya no sería pregunta. Entonces, por ejemplo, dice, does the supervisor arrive late every Friday because he attends a meeting? Así sería toda entera, ¿verdad? Pero es perfecto lo que hicieron de dividirlo. Does the supervisor arrive late every Friday? Does he attend a meeting? Great job. Ok, esto fue buenísima estrategia. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Any question about this activity? No. No, teacher. ¿No? No, mi pregunta era la de las dos preguntas, la verdad. Yo sí, teacher, a la hora, o menos nuestro grupo, a la hora de ordenar, tuvimos la confusión. En las negativas, si primero iba el verbo, luego iba el dozen, y cómo agregarlo. Y al darle vuelta a la pregunta directa, ahí también. Ahí estuvo. Por ejemplo, si había un nombre y aquí ya no tenemos que poner el nombre, o sí, ahí hubo una gran confusión. Vale, la primera cosa es que tiene que seguir la norma del orden de las palabras, siempre, siempre. Decimos, para las afirmativas y negativas, subject, verb, complement. No existe otro orden, ¿okay? Subject, verb, complement. Entonces, para las preguntas, existe un orden específico. Por ahí, la vez pasada, voy a detener ese stop, ese sharing, ¿ok? Y les voy a mostrar acá. Acá está como debieron haberlo ordenado, ¿eh? Exacto. Aquí teníamos auxiliary verb, subject verb, complement, question mark. Esta es la guía y no se pierde. De ahí, la siguiente guía, la primera guía era esa, ¿verdad? La de las preguntas. La otra guía que vimos... Tenemos acá, mire, afirmativo, subject, verb, complement. Negative, subject, don't, doesn't, plus the verb in best form, plus the complement. O sea, tenemos todo como una fórmula que hay que seguir. ¿Verdad? Una pregunta, Emis. Estas plantillas que usted nos va presentando, ¿nosotros las podemos imprimir? Sí, le puede dar screenshot. Y usted lo puede imprimir, claro que sí. No, pero no, así no, de una tal manera que no se encuentra no. Esto. No, estas son cosas que yo preparo, o sea, este es mi uh-huh. material, digamos. Sí, sí, ahí sí, entiendo. Sale en el video, exactamente. En video, usted tiene razón, ajá. Ajá, en el video o aquí en la clase usted le puede ir dando el screenshot a lo que va necesitando, ¿verdad? Porque a mí se me hace muy pesado. Mire, mi ¿cómo se llama? Mi file. Sí. Yo ya lo, como cada vez voy modificando y haciendo, ¿verdad? Ahorita en este file, solo en este file son 314 slides. Entonces, no, también sabe que me acabo de acordar, mi hijo va dejando libros que van estos temas, entonces me voy a ir a, o sea, son las mismas reglas, me va a servir, ¿verdad? Aunque no sean las mismas frases, ¿verdad? Pero cópielo como está acá, y esa es la uh-huh. fórmula, no pierde okay. la fórmula, cópiela tal como está acá, porque okay, esa okay. es la idea, que aprenda como lo decimos acá, ¿verdad? Subject plus verb plus complement. El negativo, subject plus don't or doesn't plus verb in the base form plus complement. Y aquí están los ejemplos. Mira, aquí están los ejemplos. Ahí está el subject, ahí está el verbo, ahí está el complemento. Subject, el doesn't o el don't, y luego el verbo y luego el complemento. ¿Verdad?
No vamos a pedir algo que no hemos enseñado, ¿verdad? Vale. Y en la de las preguntas, fueron varios ejemplos enseñando la fórmula. Mire, acá está, ¿ve? Mire, tenemos de das también, mire. Y todas está enseñando cuál es el orden, ¿verdad? Entonces ahí le puede dar usted copy, screenshot, y ahí va. Mire. Acá okay. Tenemos también cómo las formulamos, ¿verdad? Do, does, subject, verb, complement. Tenemos también en el manual, ¿verdad? La forma, ejemplos, tal como se deben hacer, ¿sí? La forma de contestar. Acá tenemos también otros ejemplos para seguir esta fórmula, ¿verdad? ¿Ok? Okay. Bien. Sí, sí, sí. Sí, es que, teacher, ahí donde fue donde nos habíamos equivocado, en esta, en la pregunta, y donde yo le decía que teníamos que empezar con das o con tú, porque era una pregunta. Exacto. Porque siento que las afirmativas y las negativas sí las hicimos bien, pero en la pregunta es que nos estábamos equivocando, pero sí lo corregimos. Ah, y donde okay. También donde nos detuvimos fue en las 5, porque dice a nurse. Entonces nosotros nos quedamos en la afirmativa. ¿Cómo lo hacemos? Ahí fue donde nos quedamos. Y hasta las 5 lo hicimos. Según lo que está ahí, lo hicimos bien. Ok. Porque nosotros okay. Escribimos en el cuaderno. Ah, ok. Ok. Uh-huh. Muy bien. Muy bien. Gracias por explicarme. All right. Entonces sí, sí estábamos ya agarrando el hilo, digamos. Sí, sí, solo fue la pregunta, fuera que no nos habíamos equivocado, porque nosotros sí las teníamos bien, y en la pregunta es que habíamos escrito Cindy, y ahí, y donde yo le dije que era do o doesn't, porque era una interrogante que teníamos que formar, y que tenía que ir primero, lo que usted decía, el auxiliar del verbo. Exacto, ajá, primero, al inicio de la pregunta. Y sí le mencioné el de la music que usted había puesto de ejemplo. Ah, ok. Ajá. Ok. Ok. Perfect. Thank you very much. Ok, Vicky. Ahí vamos. Sí, sí, sí. All right. There you are. Ok, people. So now it's 10:08 right now. Okay. It's 10:08 right now. So allow me just to call the roll in a very hurry. Okay. Vamos a hacerlo en una rapidez porque ya nos pasamos bastante y por amor a ustedes que tienen que ir a descansar, ir a trabajar. Vamos, Adela Mendoza de Palacios. Presente. Elizabeth Jacinto Vega. Ana Gabriela Martínez Gutiérrez. Presente. Clara Etelvina Pineda Centeno. Daniel Alexander Machado Rivas. Presente. Edenilson José Argueta Martínez. Henry Rodrigo Raimundo Iglesias, Ingrid Naomi Ramírez Almendares, present. Jessica Carolina Canales Escobar, José Rafael Flores Fuentes, present. Carla Lilibet Sorto, present. Kevin Heriberto Pineda Flores, present. Laura Carolina Cortés de Raimundo, present. Marisela Beatriz Sánchez Hernández, present. Mario Vladimir Pérez Pérez, present. Mónica Valentina Vargas de Renderos. Present. Óscar Ernesto Vázquez de la O. Present. Reina de la Costa Díaz. Present. Rosa Maribel Sánchez de Méndez. Stephanie Sabrina Hernández Rivera. Wendy Beatriz Campos Mancía. Present. Y Esmeralda López de Escobar. Present. Jacqueline Lisbeth Amaya Guevara. Present. Ok, people, bien. Nos quedamos hasta acá entonces. No me dijo a mí. Tampoco a mí, teacher, no me llamó. Oh, my goodness. Es que iba tan rápido que no escucharon. Solo, yo le recomiendo solo nos agregue, me imagino que en la lista tiene un correlativo, solo denos el número del correlativo y usted menciona el número o el 1, 2 y vamos, así lo asociamos para que no esté diciendo todo el nombre. Ay, qué buena idea, pero fíjese que antes de eso, lastimosamente, el requerimiento de INSAFORP es que tiene que hacer el match del que está ahí
por las auditorías. Recuerde que esto es scholarships, estos son becas, entonces tienen que cotejar todo. Aquí es bien estricto, por eso pues, no, porque ni modo. Perfecto sería, ajá. Sí. Pero ok, no. Ok, nos quedamos entonces con Milagro, ¿verdad? Okay. Y conmigo. Ok, Lucio. A ver, Lucio Albino Arias López. Presente. Ok, y Milagro del Carmen Valle, ¿right? Presente. ¿Y a quién más me salté? ¿No? ¿Cómo me habré saltado tanto? Bueno, ok, estamos ahí, ¿verdad? Then remember to do your homework and submit it. All right, submit your homework. See you tomorrow and have a very good night, everybody. See you tomorrow. Good night. Good night. Bye. Bye.